So yeah, it's been a blessing, our time here. I've been blessed to have a conversation with Carlos, a guy who's a pilot, young guy, 20 years old. I will show you all our conversation. It'll be kind of in the middle of our conversation because I started recording late. But anyway, it was a great conversation. It's in Spanish. Listo, pues. Entonces, antiguamente esto era mucho de que las colonias, pues de acá, de Girón. Y hay un tema católico de aquí, pues, el presidente de Colombia. Hay algo que se llaman las ánimas benditas. Las ánimas benditas. Ánimas benditas. Que son las cosas, almas buenas, pero también están las malas. Sí. O sea, como todo, hay algo bueno y hay algo malo. Y él me contaba que pues, aquí en Colombia también todavía existió el trago, que el aguardiente, y todas las cosas, el trago pues, de las personas. Y él me contaba que en algún momento se quedó dormido en la calle. Pues antiguamente no pasaba nada maldad ni nada. Okay, claro. Entonces me contaba que en algún momento pasaron las ánimas benditas, las buenas, y lo orillaron. Lo cogieron y lo orillaron en la carretera. Porque cuando pasan las ánimas benditas buenas, detrás vienen las malas. ¿En serio? Y si te cogen las malas, te pueden matar. Entonces, no, pero ahora, en 2021, no hay historias así. No, ya en Semana Santa, aquí en Girón, había algo que se llama el Nazareno sin cabeza. El Nazareno son personas que cogen esculturas de la Virgen María, del niño Jesús y todo, y se las cargan acá al hombro. Por su hombro. Exactamente. Y un Nazareno se aparecía sin cabeza, dándole vueltas al parque. ¿Y cada año? ¿Una vez al año? Una vez al año, antiguamente. Ya ahorita, pues como por temas de creencias y demás, que los padres también, ¿sabes? ¿Y cuál es el propósito de eso? Principalmente para echar todos los espíritus. Exactamente. Por ejemplo, hay algo acá, que eso sí me lo cuentan también mis abuelos, que es el corazón de Girón. ¿Sí? Aquí estamos a una cuadra de la iglesia principal de la Basílica de Girón, pero acá a una cuadra está la Capilla de las Nieves. Okay, ¿qué se supone? Sí, sí, yo pasé. Ajá, bueno, acá hay un parque pequeño. Sí. Entonces, se supone que ahí, hace mucho tiempo, vino un indio, pues un indio que se parecía con el padre de acá de Girón, y él le decía que quería llevarse el corazón de aquí de Girón, que se supone que debajo de esa iglesia hay oro. Y supuestamente, entonces, de verdad. Supuestamente el indio y el padre son los únicos que sabían eso. Entonces, si él se llevaba todo eso, o sea, como tal, era para que el indio pasara con su religión, con todas sus cosas, por acá, por Girón, y eso era una avalancha de pura agua. ¿Sí? Interesante, interesante. Entonces, sus abuelos, sus padres también, son de acá. Sí, menos así. Entonces, pero usted me dijo de... De Medellín. De Medellín. Porque soy criado allá. Ok, vale. Yo quiero que compare, o sea, la vida de Medellín con la vida de... De acá de Santander. Sí. ¿Qué pasa? Allá en Medellín, por temas de cultura, por ejemplo, lo que es Pablo Escobar. Pablo Escobar allá en Medellín viralizó mucho lo que es el tema de la buena cultura y la mala cultura, ¿sí? El ser agradecido, pero también crearle una fama a Medellín, ¿cierto? Sí. Que es la mala fama, que es narcotráfico y todas esas cosas. Así es. Entonces, a comparación de aquí de Bucaramanga o de Santander, que no se ve tanto, ¿sí? Y si lo hay, pues sinceramente no tengo mucha idea, pero uno allá sí lo ve, sí lo escucha más, sí es como más movido el tema a comparación de acá, ¿cierto? La ciudad es 2-3 veces más grande que Bucaramanga. Y ya, por ejemplo, a comparación de Bogotá,
Bogotá es más grande que Medellín. Así es. Entonces son cositas de el estilo. El paisa, se le dice al antioqueño, el que es de Medellín se le dice paisa, también es mucho de ser agradecido, ¿sí? Entonces es como decirte lo que yo te dije ahorita a ti, que te reconozco mucho lo que haces, no es envidioso contigo, no es odioso, si tú necesitas algo. Si tú necesitas algo pequeño, él te da un poquito de algo más grande de lo que necesitas, te da como una mejor calidad en ciertas cosas. Por eso muchas veces el paisa sale más adelante, sobresale más que mucha gente, porque él lo hace las cosas sin odio, sin rencor, siempre queriendo lo mejor para vos. Entonces, y se parecen también mucho con el santandereano, ¿sí? Porque los dos son de buen folclore, ¿sí? Que el baile, que una cosa, que la otra. Entonces son como los más así también. O por ejemplo lo que es de la costa, los lados de la costa, también son muy buenos. Más o menos así por el estilo. Ya Medellín, en temas de territorio, se parece mucho también a Santander, por lo que tiene mucha montaña. Así es, así es. Entonces, aquí por ejemplo Santander la cordillera, allá en Medellín también. Y pues Girón, en realidad es un huequito. Por ejemplo aquí en este lado es un hueco, porque son muchas montañas y Girón está metido en la mitad. Entonces por eso hace tanto calor también acá. El aire que entra se calienta y se queda acá. No tiene como una salida externa por donde salir. Entonces calienta todo y aquí se queda. En cambio, si vas para Bucaramanga, que te corre la brisa fría, o por lo menos corre brisa, si sea caliente, pero corre brisa. Acá, pues, bueno, yo visité también Medellín. Y sí, como usted dijo, es mucho más grande que acá. Pero en mi opinión, ya ha pasado más o menos una semana acá. Me parece mucho más tranquilo, o sea, en cuanto a, sí, aunque es más pequeño, bueno, normalmente es así, ¿no? Las ciudades más pequeñas son más tranquilas que las grandes, ¿no? Son lo cual es entendible. Pero lo que pasa es que la naturaleza me atrae mucho de acá, ¿no? Y hay bastantes cosas para hacer en las afueras, ¿sabes? San Gil, ¿sabes? Y Barichara también. Sí, o sea, pero nada, o sea, lo que la gente de acá, también la gente de Medellín también, o sea, yo entiendo cuando me dice que son más o menos similares. Pero nada, o sea, ¿qué te trajo para acá? ¿Qué te trajo para acá? O sea, ¿por qué usted, o sea, dejó Medellín? A ver, primero el tema familiar, ¿sí? Porque, por ejemplo, mi mamá es de acá, mi papá también, pero mi papá, por ejemplo, ya falleció. Falleció en el 2011, ¿sí? Tranquilo. Entonces, nosotros, pues, habíamos vivido acá, solo que a ellos les gusta mucho Medellín. Entonces, yo, por ejemplo, desde los 3-4 meses de nacido, ¿sí? Que a toda hora Medellín, Medellín, Medellín. ¿Por qué? Por lo que te comentaba de la gente. La gente con el santandereano y el paisa se atraen mucho. Entonces, que entre los dos nos ayudamos, solo que el santandereano es un poco más cohibido de las cosas, es como más lo suyo, el paisa es más abierto. Entonces, por ejemplo, la ciudad ahí es como mucho más bonita, ¿sí? Hay más que hacer, que más parques, que los centros comerciales, que son más grandes, ¿sí? El tema de la economía allá se ve mucho más. ¿Por qué? Porque si un santandereano a veces, no sé, se levanta temprano a trabajar, el paisa se levanta un poquito más tarde, pero produce más rápido. Entonces, también todo ese tema, porque uno, claro, siempre tiene que buscar un poco la economía, a pesar de que es la comodidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también ese tema. Pero principalmente eso, por ejemplo, igual de aquí, desde Bucaramanga a Medellín son 8 horas. Entonces, tú puedes ir, puedes volver, sin ningún problema. Lo que, por ejemplo, también la hacienda Nápoles.
hacia de Nápoles, cuando vas para Medellín, la puedes ir a pasear, conocer, te para acá, conoces otros pueblos, que Puerto Berrío, que Cisneros, que San José del Nuz, todo eso, pero ya es muy lindo también. Me imagino. Sí. Entonces, por tierra uno conoce todo eso, es muy lindo. La gracia es conocer. Y pues cada uno tiene su cultura, cada, por ejemplo, que el pan de bono, que la bandeja paisa, que la arepita paisa. Sí, sí. Todo eso muy bueno. Sí, oye, se hacen bajas de pasa acá también. Ajá. Sí, yo he visto varios restaurantes promocionando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero no, qué bueno. Entonces, usted vino por razones familiares. Sí, exactamente, principalmente, sí. Pero también me dijo que estaba estudiando. Exactamente. Hábleme un poco más de eso. ¿Cuánto, hace cuánto estudias? Bueno, yo también empecé a estudiar en Medellín. Estudié un 6 meses, que es un semestre acá. Pero ya por temas familiares fue lo que me volví y demás. Ahorita yo ya estoy volando, ¿sí? Yo ya tengo muchas horas de vuelo. Ah, bueno. Llevo 2 años estudiando esta carrera. ¿Sí? Esta carrera lleva 1 año y medio, se supone, en teoría. Pero pues a veces se alarga, que por temas ahorita de pandemia. Y pues ya factores de la universidad, porque eso depende también de los aviones. ¿Sí? De la cantidad de estudiantes que haya. Entonces, ¿qué pasa? La aviación no es una carrera normal. La aviación no es que tú te sientes en un pupitre y escribe, escriba. La aviación es, tú te aprendes la teoría y luego cuando llegas a la práctica, la complementas. ¿Sí? Todo es un complemento, todo es una cadena. Tú aprendes desde lo más básico, que es como prender un avión. ¿Sí? Okay. Pues una avioneta, que viene siendo algo muy básico. Ah, que es igual que un carro. Ahora la verdad es, prender una avioneta y aprender un carro es absolutamente lo mismo. Y ya, ¿sí? Pero la aviación es viajar, ¿sí? Aunque uno no lo crea, obviamente uno lo hace con pasión, lo hace con gusto. Sí. Y cuando estás estudiando, tú aumentas como esas ganas, como ese querer poder. Tú como que, uy, yo quiero vivir esto todos los días, yo quiero seguir complementando mi estudio, seguir como que mejorando mi conocimiento. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, tú siendo estudiante, puedes viajar a Valledupar, puedes viajar a Medellín, tú puedes viajar a las costas. ¿Como estudiante? Como estudiante. Por ejemplo, yo ya fui a Valledupar. Hace una semana estaba en Valledupar, que es la ciudad del Vallenato, el municipio del Vallenato, si no estoy mal. ¿Y, tú ves los mismos aviones que salen de este aeropuerto? Yo, por ejemplo, si no soy mal, si vienes directo de Estados Unidos, tú viajas en un Spirit. Sí, así es. Exactamente. Así es. Entonces, la aviación internamente, lo que tú escuchas es lo mismo que yo escucho. Así tú estés en otro avión diferente. Entonces es como una llamada. Tú estás hablando con tu esposa, por ejemplo, o conmigo. Y cualquier persona puede estar hablando, escuchando lo que tú estás oyendo. Entonces, cuando a ti te aterrizan, te autorizan a aterrizar, yo ya sé que tú estás aterrizando. Okay. Entonces, uno escucha que la Avianca, que el Spirit, que el LATAM, que el EasyFly, uno todo eso lo escucha. Entonces, hay buena comunicación entre todo. Qué bueno. ¿Siempre quiso ser piloto? Sí, yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea Colombiana. Okay, vale. Solo que, pues obviamente yo soy hijo único, primero que todo, soy hijo único. Entonces uno siempre como que piensa en los pro y los contra, ¿sí? Como que si tú vas de viaje a alguna ciudad, el pro es que lo va a pasar bien, pero el contra es que puede que me vare o cosas así por el estilo. Entonces, en la Fuerza Aérea Colombiana, pues claramente tú pasas riesgos, ¿sí? Que es como toda una fuerza aérea, o también como toda una fuerza armada, en vez. Y está el hecho de que, lastimosamente, pierdas la vida, por ejemplo. ¿Sí? Es un riesgo. Exactamente. Entonces, es un riesgo muy alto, que tú puedes como que comprometer el hecho de tu familia. ¿Sí? Entonces, si en este caso, pues, la mamá de uno, la persona que lo dio la vida a uno, uno como que lo piensa como que no, mejor me le meto por otro lado, mejor me voy por otro lado, que no tenga riesgos, a la verdad, pues uno tiene riesgo porque está en el aire, ¿sí? Pero a pesar de eso,
uno tiene una lista de chequeo, unos pasos para evitar muchas cosas que se puedan implementar en el aire. Que no, que si te se apaga el motor, uno como piloto sabe qué hacer en esos casos. Se ha preparado por una emergencia, por ejemplo. Emergencia. Entonces, me alegro mucho que haya dicho esa palabra, porque yo iba a preguntarle cuál es la experiencia más aterradora que ha pasado hasta este momento, hasta ahora. Sí, ok. Mientras estaba volando. Ok, mientras que uno está volando, hay algo que se llama las fases de emergencia o las fases de peligro en la aviación. Las dos más, ¿tú cuáles crees que son las fases más peligrosas en la aviación? Cuando tú empiezas a volar, te vas a montar un avión y tú dices, ¿en qué momento puede que este avión se caiga? Bueno, no sé, o sea, cuando algo se daña, me imagino, se daña que, me imagino cuando estoy comenzando a aterrizar y algo sale mal, o sea, algo no está funcionando, algo se daña, algo. Bueno, se me olvidó el nombre en español, pero sí, algo así, okay. Bueno. Las fases más complicadas en el diario vivir de la aviación es el aterrizaje y el despegue, ¿sí? Sí, claro. Las más críticas. ¿Por qué? Porque en una fase de despegue, si ya te respondo ahorita la pregunta. No, sí. Entonces, por ejemplo, en una fase de despegue puede que se te apague un motor porque tú le pones full potencia a todo el avión, ¿sí? Tú le pones el máximo. Entonces puede que se te apague un avión, se te apague un motor, que no tengas pista remanente, entonces se te puede irte a vuelo. Y los aviones ahorita, en el siglo XXI, tienen el hecho de volver como a la pista, por ejemplo, al aeropuerto donde despegó con un solo motor. Hay aviones que tienen mucha trayectoria por delante, con un solo motor. O sea, tú pueden volar, no sé, un ejemplo hipotético, que pueden volar 2 horas, 45 minutos, con un solo motor. Entonces, pero ¿no se le hace difícil al avión aterrizar así, o sea, con solo...? Hay algo, por ejemplo, que se llaman los spoilers, que se llaman los flaps. Entonces, flaps. Todo eso ayuda a que el avión se sostenga más tiempo en el aire y tenga como más vida útil en el aire, se puede decir. Entonces, ¿y eso para qué sirve? Para que tú tengas más tiempo de trayectoria, porque, por ejemplo, la aviación también se mide el tema de combustible. Tienes que tener que para tu alterno, que para el sostenimiento, que son esperas que tú tienes que hacer. Entonces, a la verdad, es uno de los métodos de viaje o de transporte más seguros. Por ejemplo, una persona en el aire, por la presión atmosférica, nunca va a ser capaz de abrir una puerta a un avión. Oh, jamás. Vale. O sea, por ejemplo, si tú quieres coger la puerta del avión y abrirla, nunca vas a poder. Un día, en una charla que tuve, se hizo unos cálculos para ese tema, porque decían y escuchaba muchas anécdotas que habían personas que querían abrir, pues que habían personas, no, que algunas personas tenían la idea de que alguien se iba a parar y abrir una puerta del avión, ¿sí? La puerta por donde embarcas y demás. Y los cálculos dieron que se necesitaban 555 hombres para abrir una puerta. ¿En serio? Cuando estás en el aire. O sea, una persona nunca va a ser capaz. Entonces es imposible. Una persona nunca va a ser capaz de abrir una puerta, un avión. Ay, ay, ay. Entonces, háblanos. O sea, ¿estás persiguiendo un...? ¿Cuánto falta? O sea, ¿estás a mí, personalmente, cuánto me falta? Ya, por ejemplo, ahorita estamos en agosto. Si Dios quiere, ya me gradúo ahorita en diciembre. Ya con toda la licencia, con conocimientos y demás, para poder pasar una aerolínea. ¿Por qué?
Porque una aerolínea, por ejemplo, como Avianca, para tú ser piloto comercial, tu edad mínima es 21 años. Tú no puedes, como que te gradúas y ya, de una, ¿no? Y este tiene 20 años. 20 años, apenas 20 años. 20 Pero años. No, qué chévere. O sea, entonces, bueno, me imagino que te va a poner en posición de copiloto. Sí, exactamente. ¿Por más o menos cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Hay algo también que eso, un trabajo normal se mide por el tema de tus horas de vuelo, no es por años de trabajo, sino por horas de vuelo, ¿sí? Entonces, no sé, hay aerolíneas que piden 1200 horas y a pesar de eso tú sigues siendo copiloto, ¿sí? Porque el que tiene acá en el hombro tres barras es copiloto, y el que está a la izquierda tiene cuatro y es capitán. Es el que toma el mando de la aeronave o las decisiones precisas en dado caso de una emergencia, que a las autorizaciones, en dado caso de que sea necesario, ¿sí? A no ser que el copiloto lo haga porque el capitán le dé la autorización. Bueno, yo te felicito, en serio. Me alegro por usted, en serio. Porque es increíble, nunca he conocido un hombre de apenas 20 años. Bueno, porque es una gran responsabilidad, sí. ¿No? Uno tiene que estar preparado para todo, tiene que saber de todo, todos los procedimientos tienen que estar en la cabeza. Tú siempre lo primero que tienes que hacer, se te apaga algo, se te pasa algo en el avión, y tú tienes que estar consciente de qué pasó, por qué pasó y ahí qué vas a hacer con el que está pasando. ¿Sí? Si se te apaga un motor, bueno, revisemos los parámetros. Si no te reenciende, ¿a dónde voy a ir? ¿Sí? Y lo último es, tomemos la decisión. Y eso es cuestión de un, pues no sé, 10 segundos. Tienes que procesar todo muy rápido porque, exactamente, tú no puedes perder tiempo en el aire porque si tú pasas 2 minutos pensando en qué hacer, esos 2 minutos o ese minuto lo vas a necesitar para aterrizar. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, yo en mi avión paso Bucaramanga de extremo a extremo en 1 minuto. De norte a sur en 1 minuto. Y wow. Tú para hacer eso en un carro, tú necesitas 2 horas, 3 horas. Sí. Increíble. Entonces, ¿por qué es tan...? Exactamente. Sí. Y esa es la rapidez que tú necesitas para hacer tus cosas, para desarrollar como tu criterio. Se llama un criterio. Cada persona tiene un criterio. Y es como que, por ejemplo, tú estás en algún sitio y te quieres ir, ese es tu criterio. Te quieres ir y esa es la decisión que tomas. Qué interesante. No, o sea, yo aprecio mucho esta entrevista porque estoy aprendiendo varias cosas. Y nada, como ya sabe, como ya te dije, yo valoro mis interacciones que Dios me ha dado con los colombianos, ¿no? Sí. Porque ustedes son muy trabajadores. Y bueno, yo conocí, por ejemplo, yo conocí a un hombre en Cali, en Cali, que trabaja de él vende medias y calzoncillos y cosas así, sí. un puestito, sí. Tiene un puestito con ruedas, y pero él aprecia su trabajo, él valora su trabajo, sí. Él cuida muy bien sus cosas, él le da mucha importancia a la limpieza de sus cosas, sí. Y cosas así me impresiona porque uno, bueno, acá no se queja, o sea, simplemente agradece por lo que tiene, agradece por todo lo que esa le ha dado de ganancia, porque hay personas, por ejemplo, en mi caso,
aquí hay algo que se llama el centro de Bucaramanga, ¿sí? Que es donde tú encuentras de todo, ¿sí? De todo tipo de personas. Y a mí un día también me pasó lo mismo. Yo estaba en mi carro y pasó una persona que con su... Eso se le llama una zorra. Uh-huh. Donde una persona carga sus cosas. Uh-huh. Una zorra es como una... A ver, como un retablo grande. Retablo. Donde retablo es como, por ejemplo, esto, pero en madera. Ah, okay, algo así, vale, grande, vale. Pero en madera, ¿sí? De madera, ok. De madera. Vale, vale. Y le tienen sus ruedas y demás, uh-huh. ¿Sí? Entonces es una zorra de reciclaje. Mm, sí. Sí. Entonces que ellos tienen sus rueditas, yeah. Y todo. Sí. Y esto, me puse a hablar con el señor y, por ejemplo, el reciclaje le ayudaba a él a que su hija sea profesional, a que su familia salga adelante, a pagar sus arriendos, a pagar sus servicios, ¿sí? Entonces, una persona de esa es muy agradecida, ¿sí? Porque por lo poco que tiene, con eso poco, ha salido muy adelante, lo ayuda a crecer como persona y su familia también es como que sale adelante gracias a todo eso, ¿sí? Sí. A pesar de muchas cosas, porque... Para nadie es una mentira de que aquí en Colombia es muy duro trabajar en la calle y en cualquier parte del mundo. Sí, es muy duro trabajar en la calle y depender de la basura de alguien, depender de la suerte de alguien, ¿sí? Que tú por fortuna encuentres algo en una bolsa de basura, por ejemplo. Sí, es muy complicado. Ah, bueno, y también me faltaba responderte la pregunta del miedo que más he tenido. Sí, yo. Sí, claro. Sí. Entonces, ya por ejemplo... me pasó acá, por ejemplo, en Bucaramanga, que es muy duro, porque acá en Bucaramanga es una montaña, ¿sí? Es una montaña grande, sí. Y se la cortaron, el filo de la montaña es cortado. Ahí está puesto el aeropuerto. Ah, ok. Entonces, okay. Hay vientos que suben por el filo de la montaña y por el otro lado bajan o suben también. Entonces, hay viento. El viento. Entonces, te coge y te mueve el avión. Entonces, por eso te digo que las fases más peligrosas es el aterrizaje, especialmente, pero el despegue también, por temas de vientos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a aterrizar, te dan los vientos en nudos, que es la medición mundial, uh-huh. De la aviación. Entonces, iba a aterrizar, exactamente, y a la hora, la verdad... Hay algo que uno no sabe, o pues el pasajero no siente, pero el avión siempre tiene que ir de frente de la pista, en bajada. Uh-huh. Y ya cuando llega dentro de la pista, alza la nariz del avión y por eso él toca primero las ruedas de atrás. ¿En serio? La cola, sí, las ruedas del avión en los de atrás. Siempre, Entonces. Siempre es primero las de atrás. No, o sea, normalmente uno hace una oración a despegar, sí. Y aterrizar, ¿entiendes? Pero no, qué interesante, pero no, sí, gracias, sí. Gracias mucho por esta entrevista y bueno, espero que todo vaya bien. Sí, para usted. Parece que va bien. Sí, así es, gracias a Dios. Pero no, gracias por darnos una perspectiva, uh-huh. Colombiana, sí. O sea, porque... Bueno, así de falta. Pero nada, mi última pregunta. Sobre el tema de paro. Uh-huh. No creo. No sería justo si no. Si no se pregunta sobre sí. El tema, sí, ok. Entonces, sí, no voy a prolongar la entrevista. Uh-huh. Pero no quiero comentar, uh-huh. A menos que yo haga una entrevista con una persona. Okay. Pero nada, en su opinión, para el paro, o sea, si las cosas han disminuido, uh-huh. Un poquito en cuanto a las protestas, okay. Por lo que yo he visto, uh-huh. Y yo he escuchado, pero en su opinión, ¿se arregló la cosa o uh-huh. Simplemente se calmó por ahora? Ah, ok, ya entendí. A ver,
como tal es una necesidad, ¿sí?, que Colombia tenga una nueva constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque Colombia desde hace mucho tiempo ha, como que ha sido muy robada, ¿sí? Que por temas de presupuestos, que del IVA, que de bancos, porque eso también lo controla de cierta manera el gobierno, ¿sí? Ahorita se calma, ¿sí? Pero claramente el mundo, por ejemplo, vos que venís de otro lado, lo tienes como que presente, como que al fin, ¿qué pasó con eso? Claramente el gobierno escucha, pero no hace, ¿sí? Es como que un sabe que estoy haciendo algo mal, pero a pesar de que estoy haciendo algo mal, quiero como que dejarlo ahí un poco, porque obviamente pues el gobierno es un escalonamiento, ¿sí? Que no es solo el presidente ya, que están los concejales y demás personal, que está obviamente detrás de todas esas leyes, detrás de todas esas constituciones. Entonces se calma, sí, está más calmado porque pues ya llevamos para 4 meses este mes, si no estoy mal, de 4 meses, pero ahorita está calmado, sí, claramente todos los políticos saben qué está pasando, pero gracias a eso también se descubrieron muchas cosas en base a otros políticos, en base a otros robos, se hicieron sentir, Colombia se hizo sentir a nivel mundial, ahí se supo todo eso, todo el valor que tiene un colombiano para hacer respetar lo suyo, ¿sí? Por ejemplo, lo que le pasó a Cuba, que también se acabaron de levantar también. Entonces yo creo que Cuba se respaldó también el esfuerzo colombiano, ¿sí? Como que estos manes pudieron hacer respetar lo suyo, hacer que el gobierno y el mundo los escuchara. Porque nosotros, que somos Cuba, que Cuba también lleva mucho tiempo en ese tema. Sí, mucho tiempo. ¿Por qué no hacer lo mismo o hacernos sentir también? Entonces, pienso que está calmado, pero esto en algún momento se tiene que arreglar. El colombiano es muy esforzado, el colombiano es muy dedicado cuando quiere un cambio. Y pienso que esto se va a mejorar y Colombia algún día va a salir más adelante de lo que ya salió. Vale, no, gracias, gracias, muchas gracias. Y yo espero que todo vaya bien para el pueblo, ¿no? Sí. Porque no. Sí, fue difícil de. Porque algunos colombianos me pidieron mi opinión. Sí. Pero no. No vale nada. Sí. ¿Por qué? Porque una persona que viene de otro lado no sé, no. Tiene como que un cierto interés en el tema político de Colombia, ¿sí? Uno que es colombiano y escucha que a los abuelos, que a los papás, que a los familiares, ¿sí?, hablar de toda esa vida pasada, de toda esa política pasada, y no como que, uy, ya es hora que le bajemos, a comparación de una persona que venga y hasta te escuche algo sobre el paro, que hasta ahora se está enterando, ¿sí? Obviamente respetando la opinión del extranjero, porque pues eso también vale mucho, ¿sí? Eso también ayuda a que se mejore, porque Colombia es mucha naturaleza, que Colombia es ríos, que Colombia, que los mares, ¿sí?, que las ciudades, ¿sí? Entonces eso también importa mucho, porque hay que hacer valer tanto la personalidad extranjera como la personalidad natal, ¿sí? Son dos cosas que tienen que tener muy a la par. Y la personalidad natal siempre tiene que ayudar al extranjero, ¿sí? Que hacerle conocer, que si uno sabe como persona que vive acá, que en cierta parte es complicado o es peligroso, pues la gracia es decirte como que no vayas por allá porque es complicado, ¿sí? Claramente para que esa persona no se lleve una mala imagen, una mala ideología de acá, del pueblo, ciudad, donde sea que estés, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, claramente cuando una persona o un colombiano, o sea persona que sea, como que te pide una opinión política de su país, es porque no sé, se quiere como que enterar de qué están pensando en otros países, qué están pensando en otras ciudades, sí, así es, o en otras partes del mundo. Sí, no, claro, bueno, como como norteamericano, o sea, tenemos
en Estados Unidos tenemos muchos problemas también, muchos, bastante problemas, y no podemos parecer justos, o no podemos ser engreídos, o no podemos creer mejor que nadie más, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, en mi opinión, o sea, es de la gente se hartó, sí, de tanta injusticia, pero al fin de día, con todos los problemas en el mundo, yo creo que de todos los líderes, gobiernos, presidentes, es una, en mi opinión, es una falta de conocimiento de Dios. Sí. O sea, porque unos dicen ser cristianos o católicos, o dicen conocer a Dios, pero en realidad en sus acciones no lo conocen. Entonces, espero que tenga misericordia de todos nosotros, Dios, o sea, de todos nosotros, porque todos nosotros lo necesitamos, en serio. Pero no, esto concluye todo. Gracias por su tiempo. Tranquilo. Y su hospitalidad y todo, hermano. En serio. Con mucho gusto, sí, señor.